9 de la mañana, 21 minutos. Nos metemos en otro de los temas de actualidad y es que los mayores de 70 años que no son autoválidos pueden solicitar a su mutualista que los trasladen para inocularse contra el COVID-19. Para este y otros temas es que recibimos al doctor Carlos Cardoso, vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Bienvenido, doctor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Ayer, presentábamos el inicio del funcionamiento del autovacunatorio de la Rural del Prado, donde funciona este sistema. Personas que tienen dificultad de movilidad, que solicitan a las mutualistas ser trasladados, también pueden ir en vehículos particulares, ¿no? ¿Cómo es que se debe proceder a pedir ese servicio de las mutualistas? ¿Qué costo tiene para los usuarios? Sí, buen día. Miren, básicamente las personas tienen que estar agendadas en el sistema de vacunas. Allí se administra exclusivamente la vacuna Pfizer. Y aquellas personas que tengan certificado de no ser autoválido pueden solicitarle a su institución donde están afiliados que, una vez que están agendados y con fecha, la institución lo traslade. Y para ello el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública específicamente, autorizó una tasa, como una tasa moderadora de 550 pesos. De esa manera la institución con sus vehículos traslada a la persona para que se realice la vacunación allí en la Rural del Prado. Uh-huh. Si no se tiene ese certificado de no ser autoválido, ¿cómo se debe procesar? No sé si todos las personas que no son autoválidas tienen el certificado, ¿no? Exactamente, pero en general simplemente es un, es pedido por el médico tratante con ese documento ya alcanza para hacer la solicitud. Y es el propio médico de la institución quien realiza la indicación de traslado por no ser autoválido. Con eso ya alcanza para que la institución sea la responsable del traslado de esas personas hacia el vacunatorio. Hemos recibido muchas consultas sobre esta nueva posibilidad. Si la persona ya está agendada, ¿puede cambiar de lugar para poder acceder a este vacunatorio que es nuevo, comenzó a funcionar ayer? Sí, lo puede hacer, así nos lo han explicado las autoridades que manejan la agenda. En el caso de que la persona fundamentalmente tenga, o por cercanía, o tenga, no sea autoválido, puede hacer una cancelación y una reagenda para este vacunatorio. Aunque esté esperando la segunda dosis, es decir, la persona ya se dio la primera y ahora le tocaría la segunda, ¿puede cancelar en la mitad? Sí. ¿No pierde la dosis? No pierde la dosis y es claramente por esta causa, ¿no? Cuando es claramente por esta causa, hace una cancelación que no es por enfermedad, que no es por cuarentena y hace una nueva agenda para este vacunatorio en particular. Doctor, usted comprenderá, obviamente, que por la sensibilidad del tema y de la franja etaria de la que estamos hablando, tenemos una enorme cantidad de consultas, muchas de ellas que atienden a casos puntuales que en este momento se están produciendo y que la producción de Arriba Gente nos está transmitiendo tratando de ser lo más abarcativo posible. Muchas de esas consultas es de gente del interior. Entonces, en esos casos, el traslado se realiza desde la localidad que esta persona está llamando, ¿a dónde tiene que llamar? Es decir, ¿hay un número telefónico que concentra eso? ¿Lo tiene que hacer con su prestador de salud? Si usted puede darnos un panorama un poco también que abarque las situaciones puntuales que se pueden dar en el interior del país. Esto es exclusivamente para Montevideo. Es el vacunatorio que tiene que ver exclusivamente con el departamento de Montevideo. Con el interior, en cada departamento hay, situaciones distintas y están el traslado o la vacunación de las personas no autoválidas mayores de 70 años con vacunas Pfizer se solucionan a través y directamente
de las direcciones departamentales de salud según el tipo de localidad, porque recuerden que los vacunatorios con vacuna Pfizer para estos casos rotan de lugar en los departamentos, estamos hablando. Uh-huh. Entonces hay días que tocan de CoronaVac y otros de Pfizer. O sea que esa es una situación en la que en cada departamento, obviamente, la persona o las personas que representan a esa persona se comunican con su prestador porque, digamos, el día que la persona tenga la agenda se coordina, pero es local los traslados. Bien, para hacerlo bien claro para las personas que están en Montevideo, ya Lorena le preguntaba, para el caso de que estuvieran agendados, que no hay inconveniente en modificar esa fecha que, para ir a este vacunatorio. El proceso que tiene que tener esta persona es llamar telefónicamente a su prestador de salud, allí es que le van a decir de qué manera coordinar y en qué momento tendría que estar abonando teóricamente ese dinero por el traslado a ser vacunado con la vacuna correspondiente. Es para Pfizer, es para mayores de 70 años y en cada institución hay procedimientos distintos para esto. Ah, bien. Lo que sí que una vez que la persona tiene confirmada la agenda para el vacunatorio de la Rural del Prado, propiamente dicho, en el horario que está establecido allí, que es de 9 a 15 horas, ahí se lo coordina con su institución y su institución lo va a trasladar. Y la vacuna la va a recibir porque inclusive si llega a haber un número muy importante, digamos, de solicitudes, lo que está previsto es que igual se vacune en el día, aunque no sea exactamente a la hora. Está, digamos, todos esos aspectos tienen una predecisión en ese sentido para facilitar la vacunación. O sea que lo que queda claro para la gente que en este momento nos está haciendo preguntas es que algunos detalles, como por ejemplo el tema del costo del cobro, lo tiene que averiguar con quien sea su prestador de salud porque allí puede haber variantes en cuanto al número telefónico al que llamar, de qué manera agendarse, etcétera, etcétera. Etcétera. Las personas tienen que seguir la línea de comunicación que están acostumbradas con su institución. Bien. Siguen esa línea y a través de esa línea tienen la resolución de esta situación en particular. ¿El costo entonces de 550 pesos no es único para las instituciones? Es un costo que está autorizado por el Ministerio de Salud Pública por un periodo de 3 meses mientras dure la vacunación para esta franja etaria de personas no autoválidas que deben de ser trasladados o en autos especiales o en ambulancias que, digamos, permitan eventualmente trasladarse en la propia silla de ruedas que está la persona, depende de las características, o en condiciones adecuadas a la situación de esa persona. Bien. Entonces, es para eso exclusivamente y es una cuestión limitada en el tiempo mientras dure la vacunación y a esta franja etaria además. Bien, aprovechamos que este diálogo con usted para preguntarle qué balance se viene haciendo del retorno a la presencialidad en las consultas y aprovechamos también a preguntarle cómo tiene que hacer la gente para saber si le toca presencial o no con estos cambios que se procesaron desde esta semana. Ah, muy importante tu pregunta porque la he recibido de muchísimos lados. Miren, en primera instancia las personas por voluntad propia pueden, agendarse en las instituciones para todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Además de ello, van a recibir llamadas telefónicas para, la agenda general en el cual los médicos que se comuniquen con ellas pueden en el triage telefónico o la clasificación de riesgos por el motivo de consulta de la persona, también convocarlas presencialmente. El mínimo de personas que están siendo atendidos presencialmente es un número de 2 por hora, dependiendo del aforo institucional, del aforo del lugar donde se esté produciendo la asistencia, ya sea, obviamente, si son sanatorios o áreas grandes, puede haber hasta más de 2 pacientes por hora, pero si son las policlínicas, seguramente se va a cumplir ese aforo de 2 pacientes por hora. Básicamente, eso sería lo que tendría para
responder respecto a este punto que tú haces referencia. Bien, aprovecho también para preguntarle, sí. Porque comenzó la campaña de vacunación contra la gripe. Ayer se nos informaba de la Comisión Nacional de Vacunación, del Ministerio de Salud Pública, que se va a vacunar, como hubo en otras instancias, a domicilio, también a personas que no son autoválidas. Y que para eso también hay un ticket de cobro que se está todavía procesando. ¿Cómo se maneja desde las mutualistas la vacunación contra la gripe en la importancia que marcaron las autoridades que tiene, ¿no?, poder vacunarse en esta pandemia? Es muy importante vacunarse. Los síntomas al principio son indistinguibles unos de otros y además esta vacuna que se está utilizando en estos momentos es una vacuna a virus muertos o atenuados de origen francés que tiene las tres cepas de circulación más importante y sobre todo tiene el H1N1. Es muy importante que las personas se vacunen. Acá hay una percepción del riesgo baja por la gripe que no es tal en las características de la población uruguaya. Por lo que estimulamos la vacunación, los vacunatorios de las instituciones para la vacunación antigripal, digamos, la agenda es en la propia institución, no es una agenda centralizada en el Ministerio de Salud Pública, y los vacunatorios en general están en lugares físicos distintos que los que se da la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué pasa con quienes necesiten ser vacunados en domicilio, justamente por dificultades de movilidad? ¿Está disponible esa opción desde las mutualistas? Esa opción va a estar disponible justamente de acuerdo a la normativa actual. Para esta vacuna no existen las dificultades que hay para la de Pfizer, por ejemplo, que usted ve que las personas que están en domicilio hay que trasladarlas a un lugar donde hay asistencia médica específica. Para esta otra vacuna no existe esta limitación, por lo tanto, esta coordinación, que todavía no está habilitada, se va a habilitar en los próximos días. ¿Qué costo va a tener para los usuarios que se vacunen en domicilio de la gripe? No lo puedo decir para esta vacuna porque el Ministerio todavía no ha emitido, digamos, la resolución correspondiente. Y usted sabe que en este sector todo el sistema de precios es regulado por el Ministerio de Salud Pública. Doctor, para ir finalizando, estamos todos obviamente aguardando con indisimulada expectativa que los efectos del plan de vacunación empiecen a reflejarse en los números de contagios, en la baja obviamente de ingresos a CTI, en fundamentalmente la caída de personas fallecidas. Hay todavía como una suerte de discusión, hay quienes lentamente se animan a decir que hay como un aplanamiento, como una meseta que se ha generado, lo que podría llegar a ser tal vez la antesala de la caída que todos estamos esperando de números que hasta ahora en materia de positividad son muy altos. ¿Cómo se percibe desde las instituciones la situación actual? Es decir, habíamos hablado de un blindaje del mes de abril, sabemos que ha habido un aumento de movilidad en el mes de mayo. ¿Perciben por lo menos ese freno, ese aplanamiento, o todavía es algo prematuro de decir? No se percibe en general, pero sí se perciben las áreas, en, digamos, de los grupos priorizados que tienen dos dosis de vacuna y más de dos semanas, o sea, que están inmunizados. Uh-huh. En esas áreas sí se percibe. O sea, ahí estamos hablando de maestros, estamos hablando de policías, estamos hablando de militares, estamos hablando de personal de salud priorizado, uh-huh, que era el personal de primera y segunda línea de priorización, no de importancia. Entonces, en esos grupos sí se está notando una caída de los contagios muy importante y además, para los que trabajamos en la parte asistencial, claramente personas con inmunización, o sea, dos dosis más, unas dos semanas más, no están ingresando, a pesar de tener cuadros positivos, a la internación de ningún tipo, ni de cuidados moderados ni intensivos. O sea que, por lo tanto, los efectos se están viendo ahí. Bien. Y también, digamos, en la cantidad de casos, estamos en la cantidad de población vacunada que, si tomamos el total de la población, estamos con dos dosis, estamos básicamente en un
un cuarto, un 25% de la población. Todavía en ese sentido restan muchas semanas para que se llegue a un porcentaje adecuado que corte las líneas de contagio en definitiva, claro, o corte las líneas de contagios graves dentro de la población general. Doctor, muchísimas gracias. Nos quedamos un poco con esas últimas palabras que hablan de tener un poco de esperanza que en la medida que esa población que por ahora se sitúa entre un 25 y un 26% con las dos dosis y con el tiempo respectivo de espera para la inmunización, permita de una buena vez que estos números cedan y todos podamos estar un poco más tranquilos. Ha sido muy amable por estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Por favor, gracias a ustedes y que pasen bien. Hemos estado dialogando con el doctor Carlos Cardoso, vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.